claro dónde hay que estar. Solo seguís tu senda con paso firme, y aunque el destino haya intentado infructuosamente de convencerte del movimiento que tenías que hacer, vos te mantuviste jugando siempre contra la raya, viendo el momento más oportuno, buscando de arriba. Un aplauso ahí, ¿puede ser? ¡Ah, esa! Así rompemos un poquito el fuego. ¿Cómo les va? El placer y el gusto. Para los que saben lo que están haciendo acá, ya deben conocer más o menos la dinámica, pero hay gente nueva, por suerte, que siempre el público se nos renueva. Estamos grabando un nuevo programa de FDMTV, el programa Murguero de la Fábrica de Murguistas. La Fábrica de Murguistas es un proyecto que se inició allá por el año 2000, con Pablo Milich a la cabeza, y que ahora da este paso de ser un taller de murga, un simple taller, a este espacio murguero para que, bueno, estén un poquito más cerca de las novedades del carnaval, con notas, con entrevistas, con música, también de gente que está vinculada al carnaval y particularmente a la murga. Les voy a contar, porque hay que hacer chivo de algo que vivir, ¿no? ¿Quiénes nos auspician? Y por suerte tenemos unos cuantos auspiciantes ya a esta altura del partido. Hotel Bohío de Parque del Plata, en Rambla Costanera, frente al mar, entre la 14 y la 15, un lugar hermoso para pasar en familia, en pareja, con amante, con lo que quieran, con lo que gusten. También tenemos a la gente de DMG Link, SEO, diseño de web, diseños gráficos, todo lo que se precisa para estar aggiornado con el tema, por ejemplo, de las redes sociales. La gente de DMG Link está en el 094-906-256, 094-841-817. También estará con nosotros la gente de Imprenta Ecograf, allí en La Unión, Pan de Azúcar 2927 y Avellaneda, los mejores impresos en la zona de La Unión. También está con nosotros Sublimados Tukis, remeras, stickers, tazas y todo lo que se te ocurra, lo que se pueda sublimar, te lo hace la gente de Tukis. También tenemos el auspicio de la gente de Pastas La Superior, la mejor opción a la hora del sabor. Pero además de todo esto, porque todos estos auspiciantes, toda esta gente que dice, bueno, vamos a jugárnosla por este proyecto, también será jugar con algún premio que se va a sortear esta misma noche. Por eso es importante que no me tiren el taloncito de la entrada, porque después tiramos el número y se fue. No, vengan a retirar el premio, claramente. Los premios son el primero y el más jugoso, creo, no por desmerecer, pero un fin de semana en el Hotel Bohío, hermoso, para dos personas. Después tenemos un producto sublimado, Tukis, con el diseño del sublimado a su elección. Un premio y un regalo de gente de Pastas La Superior. Y después Icons Resto Pau, que es donde estamos aquí en Rivera y Pablo de María, que nos va a traer dos premios. Primero uno para utilizar esta misma noche, dos tragos de autor, sujeto a disponibilidad, pero dos tragos de autor al fin. Y después también un sorteo para que en el próximo programa que grabemos aquí en Icons Resto Pau, el costo de la entrada sea un 15% menor. Así que, bueno, aparte de pasarla bien, de pasar un rato ameno, de poder hablar con grandes figuras del carnaval como las que tenemos hoy, que enseguida les voy a decir quiénes son, y aparte de todo eso, se pueden ir con un premio. Miren qué lindo, ¿eh? Hermoso. Hoy vamos a tener un cuplé más largo. Generalmente, el cuplé, que es la parte de la entrevista, tenemos un solo entrevistado. Hoy vamos a tener tres. Uno que ya está acá y con quien vamos a hablar en un ratito, Matías Bravo, componente de carnaval desde hace muchos años. Qué hinchada que tenés, Mati, ¿eh? Qué disparate. Bueno, murguero de que arrancó por allá en el Carnaval de las Promesas, en la Susodicha, ¿no? Falta y Resto, Asaltantes, Timoteo, muy reconocido por ser una de las grandes voces que tiene este carnaval. Después van a estar Maxi y Pablo Porciúncula, que van a estar... Fuerte el aplauso, sí, cómo no, no los voy a censurar, vamos. Que van a estar hablando un poco de su carrera en carnaval, pero además van a estar hablando de un espectáculo que van a hacer ahora el 5 de julio, ¿no es así, señor productor? Correcto, y una gira por España. Va a estar muy interesante. Y el gran cierre es la bajada y es el final del espectáculo de hoy con Gerardo Dorado, alias el alemán.
Esto es lo que nos espera, no se vayan porque ya venimos con la primera nota de la jornada. Debutó en el Carnaval de las Promesas en la murga La Susodicha cuando tenía 12 años. Pasó a Falta y Resto y después Don Timoteo, Pastos Cabreros, La Gran Muñeca y Asaltantes con Patente. Es una de las voces más reconocidas del Carnaval montevideano. En el cumple de hoy, Matías Bravo. Ahora sí, fuerte el aplauso para Mati Bravo. ¡Vamos! Impresionante. A ver. No se escucha. Ahí, ahora sí. No, ¿por qué? Estás loca. No, está. Es parte de la hinchada. Es parte de la hinchada. Mati, vamos a hablar de todo un poco, pero vamos a hacer una especie de poner en contexto a la gente. ¿Quién es Mati Bravo? ¿De dónde viene? Recién decía lo de La Susodicha y quedaste así como, ¡epa! Bien, sí. La Susodicha, murga de Carnaval de las Promesas, donde debutaste, año... Sí. Difícil. Qué difícil la pregunta, no la sé, no estudié. Tenía 12 años. Sacá la cuenta, nací en 92, estamos hablando hasta 2000. Un purre. Pero saltaste derecho de La Susodicha a Falta y Resto, ¿o no hubo una escala no, antes? No, fui de La Susodicha, en realidad caigo ahí porque mi hermana me llevó de prepo. Yo no cantaba nada. Y mi hermana me dice... ¿Cantaba? No sabías que cantaba. Bueno, no sabía que me gustaba cantar, ¿viste? Y mi hermana me dice, falta uno, tenés que ir. Y yo era recontra, súper tímido. Digo, no, ni loco. Y me llegó de prepo y dije, opa, está bueno esto. Y después de La Susodicha, que hice como 4 años ahí en Las Promesas, me fui a La Zafada. Uh-huh. Y de La Zafada sí a la Falta. Gran escuela de murguero, La Zafada también. Ah, La Zafada es divina. Uh-huh. Es divino toda la movida que hay en la cooperativa. Uh-huh. Lo que hace Den es... Sí, un maestro. Y hay como una cosa muy linda ahí, ¿viste? Uh-huh. De verdad, como mucho más allá de lo que pasa en el escenario, en el entorno, enseña mucho más que cantar. Es mucho más que murga. Sí, mucho más que murga, mucho más que carnaval. Muchas cosas como ya forman personas y te dicen lo que está bien, lo que está mal, lo que está bien y mal en el escenario. Es mucho más. Bien ahí. Y después, yo leí una entrevista tuya que te hizo, si no me equivoco, La Diaria hace un tiempo atrás, porque de ahí saqué lo de La Susodicha. Ah, bien. ¿Ah? Estudioso. Y uno, un poco hay que estudiar. Okay. Pero, que te encontraste de golpe y porrazo en una murga como Falta y Resto, yendo a cantar a Buenos Aires, con todo lo que implica la falta, ¿no? Sí, con permiso de menor, me acuerdo. No era muy consciente de lo que pasa. Ahora lo veo... Y no sé, me acuerdo, bueno, de, no sé, el Luna Park, por ejemplo, que lo compartimos con el alemán. Y para mí era como estar en el living de mi casa. Y ahora digo, la puta madre, era el Luna Park. Ahí se casó Maradona. Ya que sé, ahí. San Sinatra estuvo ahí. San Sinatra, sí. Una cosa rarísima. Y era como muy inconsciente, salado. Bien gurí, bien. Bien, sí, claro, que no saben, no tenían ni idea. Yo iba, cantaba. Estaba con gente divina, pasaba precioso, pero no tenía ni idea de la dimensión. Que creo que cuando tomás como dimensión de lo que está sucediendo, te cagás un poquito. Sí. Capaz que si fueras consciente, capaz que no lo hacías. Y iba a estar un poco más nervioso, capaz. Pero nada, esa edad en realidad era como todo un sueño, una cosa de realmente no tomás dimensión. Claro. Y en Carnaval tuviste muchos directores escénicos, trabajaste con muchos compañeros, estuviste con Martina de Solín estos últimos 2 años, más atrás con El Pitufo. ¿Con quién te quedás como director escénico y como arreglador? ¿De los que has trabajado? Y capaz que no, de los que no. Capaz que si me decís, bueno, no trabajé con fulanito, pero me encantaría. De los directores, bueno, mi primer director en Carnaval fue el alemán. ¡Qué compromiso! Sí. ¡Qué compromiso! Que está acá. No, voy a hablar un poco mal de él, por más que tenga... Que hay algún palito que darle. ¿Le va a tirar al baño? No, que él es re sorete como director. ¡No! ¿A usted, ¿en serio? Ustedes lo ven así, como todo lindo, todo simpaticón. Él es con respeto, ¿verdad? Siempre le habré dado respeto. Siempre con respeto.
nada, él como director, yo me acuerdo, por ejemplo, de un arreglo que teníamos el año de Malena, que estábamos vestidos, sí. Él estaba de blanco, precioso, era un muñequito de torta. Y me acuerdo que había un arreglo que era como re largo, había que sostener una nota re larga. Y yo siempre cortaba antes. Y me acuerdo el alemán mirándome con una cara de culo. Y así, así, viste. Él, no, seguro no te acordás. Pero yo me acuerdo que el tipo era pa, pa, pa. Y esa cosa romántica del primer director, es con él. Él no, nunca se lo dije esto, se lo estoy diciendo ahora, de verdad. Es una confesión a vivo. En serio. Que, y aparte, él me enseñó un millón de cosas sin saberlo. Pero te juro que tengo esa imagen de muchos tablados. Yo cortar antes en esa nota y le dije, mira, te ponía en esa nota. Pero es importante, ¿en el teatro? ¿Eh? ¿En el teatro la sostenía? No, tampoco. Tampoco. No me daba el aire, que menos que soy. No podía. Pero después, por ejemplo, después de él, con Pitufo me pasó una cosa muy loca. Yo hacía los deberes de la escuela escuchándolo a él. Y de repente el tipo estaba ahí adelante. Y dije, tremendo. ¡Ah! Sí. Una locura. Total absurdo. Bueno, se viene un carnaval 2024 bastante particular. Terminó el carnaval y que asaltante no sale, que asaltante sale, que no sale. Que vemos qué hacemos, que Germán se va, que fulano se va, que este va para los cines. Y agarraste un poco la batuta, agarraron entre varios la batuta, ¿no? Sí, lo que pasó, el grupo tiene... Es muy unido realmente. Entonces cuando sucedió eso, que parecía que el amor no iba a salir, fue como una cuestión media colectiva el decir, wow, vamos a buscarle la solución a esto. Porque no queríamos separarnos, básicamente. Estamos trabajando muy cómodos, estamos en contra, felices. Y queríamos seguir un poquito más juntos. Y le buscamos la vuelta. Un poquito más de recorrido. Sí, un poquito más. Y nos daba como mucha pena por factores externos digamos al grupo que se rompiera. Entonces le buscamos la vuelta, que por suerte se encaminó y vamos a estar en carnaval. Se encamina porque Pascal le da una mano firmando por el título, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Dani sigue siendo director responsable. Obviamente, nada, hay una cuestión ahí de organización y de logística. Y de formalismo. Y después, claro, exacto, que bueno, ahí se tuvo como que acomodar algunas cosas, y pero tal, después lo artístico, que es lo que realmente nos ocupa, está ordenado y bueno, ahora hay que ponerse a ensayar. Ahora, levantaron un poquito de morbo con la incorporación de Lucía Rodríguez. Se fue Germán entre Lucía. ¿Tenés el comentario? El no, comentario pero, del barrio, ay, viste que se fue Germán y vino Lucía, ¿qué habrá pasado? Tiene un poquito de eso, ¿verdad? Pero en realidad, a ver, ella es la figura máxima de carnaval. Sí. Está, punto. Y también creo que iba a suceder igual. Iba a estar, no sé, si lo arreglaba Diego Bello, iba a pasar lo mismo. Claro. O sea, con otro, capaz que el morbo era otro, era sí, ser sí, como quién va después de Germán, porque Germán generó una cosa en carnaval estos dos años que fue como sí, grande. Sí, pero Lucía tiene ese modo. Hay cambio de director, en realidad cambio de director sí, no. Parcial, sí, no. Claro, queda Pablo Riquero. Claro, Pablito ya había estado dirigiendo. No todo el espectáculo, pero. Dirigió la despedida. Claro, pero sí, pasa él, que bueno, también todo. ¿Y hay alguna incorporación un poquito más jugosa también por ahí? ¿Jugosa? ¿Celina Pereira? Vos sabés mucho, bueno. Vos sos como. ¿Cómo es el argentino este de los chismeríos? Real. Me estoy dejando la barba por eso mismo. Pero de carnaval, ¿no? Pero carnaval. Claro. Un micromundo, porque la farándula argentina es mucho más. No. Mati, vamos a ver. ¿Habrá alguien del público que quiera hacer alguna pregunta? Que quiera. Ay, mirá quién levantó la mano. Me muero. Dice que no. El señor productor. Sí. La tengo acá. La tiene ahí. A ver, tírela. Mati, desde la canción individual, cuando volvió el carnaval a los escenarios, creo que generó una cantidad de cosas en mucha gente, esa canción. ¿Cómo marcó en vos esa canción, tu carrera musical y lo demás? Pero otro, después de contestar, podía hacer un poquito de la pena. ¿Cómo se adelantó? No me dejaste, se fue, se le fue el birrodado. Esa...
no sé, esa canción en Pablo primero lo que me sucedió a mí, es un pedazo ahí de mi vida también. Salió una conversación en Aute cuando estábamos con Maxi y hablando de una, la pérdida que tuve de mi madre. Salió una conversación así y fue la primera vez que canté algo que me involucraba por completo, que era como una parte de mi vida, ¿viste? Que lo que se buscaba era sanar un poco, que todos estábamos con alguna pérdida en ese momento. Y era sanar algo. O sea, yo busqué sanar con esa canción. Si logramos eso en otros, ya está todo. Si vos cantando te estás curando y capaz que en una de esas estás curando a otro, ya está. Vámonos, ya está. Nos damos un abrazo y ya está todo. Ya está. No vamos a pedir más nada. Que creo, a mí me marcó como un antes y un después en, a la hora como de permitirme sentir ciertas cosas en el escenario. Muchas veces busqué como cuestiones técnicas, estudiar desde un lugar como ser muy profesional, ponerle entre comillas a la hora de la técnica. Y con esa canción me di cuenta que a veces hay que cantar como... la falta, en una presentación decía, con el alma en la garganta. Y creo que recién con esa canción logré hacer eso, de cantar con el alma en la garganta. Muy bien, notable, notable. Bueno, ¿la va a cantar? ¿Ahora o le damos...? Bueno, ¿ahora o después? ¿Qué dice el público? Tirate un cachito. Este mundo dio y este extraño duelo trajo una canción que me tiene en velo. Sueño cada noche con poder decirte esta carta cantada para despedirte. Este mundo de hoy me arrebata tu abrazo. Yo quiero un ritual, quiero hacer pedazos todo este dolor para poder decirte. Nunca hallé consuelo y pido despedirte. Tu voz sigue siendo mi esperanza. Te prometo no rendirme ningún día, defendiendo la alegría. Y necesito una canción como despedida a tu despedida. Más o menos, ¿no? Más o menos. Qué disparate. Tremendo. Tremendo. Aparte es una canción que te eriza fuerte. Al que lo escucha y bueno, y conociendo un poco la historia, que creo que lo habíamos hablado en su momento durante ese carnaval, vos y yo, ¿sí? Habíamos conversado sobre las pérdidas de la pandemia. Sí, de verdad, como creo que el arte tiene que ser un poco eso. Sí. Transformar el dolor en eso, en arte. Sí. Es el ideal, no siempre se consigue, pero si podemos hacer sea un poquito menos feo algo. Exactamente, exactamente. Venís de unos cuantos años con muchos éxitos. Para vos el carnaval es ganar el concurso, para vos el carnaval es amistad, es compartir, es cantar, es decir, ¿qué es el carnaval para vos? Lo del éxito, no sé cómo medimos el éxito. Los premios y eso sí, está buenísimo, obvio, es muy divertido. Pero no, creo que no se puede medir solo en eso. Aparte, normalmente uno pierde con esto del concurso, como decís. Está ahora, capaz que tenés una racha y está, y también se convive el éxito en el concurso, digamos, y el éxito en lo grupal, ¿viste? Pero también ganar el concurso y estar en un grupo que no estás muy cómodo, no sé qué tanto éxito tienes ahí. ¿Te ha pasado algo así? Me ha pasado de estar en conjuntos que estás deseando un poco que termine, ¿viste? Porque no estás del todo cómodo. Que capaz que fue un carnaval maravilloso, que también tuviste que premios o lo que sea, pero estás deseando irte a tu casa. Entonces, eso, el éxito es como bastante relativo. El éxito capaz que es esto, encontrar en un espectáculo, cambiarle el estado a una persona que está medio para abajo o lo que sea, y vos vas y cantás y esa persona se termina riendo contigo,
o llorando contigo y estás. Eso es el éxito, me parece, con el arte, con el carnaval, con la murga, con la música. Espectacular. Muchísimas gracias, Mati. Por Bravo. Usted. Fuerte el aplauso para este gran carnavalero y mejor murguista. No se vayan, no se vayan, que ya seguimos. Ya vi por ahí a Pablito Porciúncula y a Maxi también en la vuelta. Dos minutitos, un poquito más. Cinco minutitos retomamos. Gracias. Vuelan los almanaques desde el momento aquel. Y llegó de repente, cuando nadie la esperaba.